Muy buenas amigos, hoy me encuentro en el Valle del Genal, entre el camping El Genal, en Algatocín, y la venta de San Juan, en Jubrique. Y la ruta empieza aquí, en el puente de San Juan. Aquí lo tenemos, vamos a hacer las pozas y charcas del río Genal. Así que si no os queréis perder esta espectacular ruta semiacuática, acompañarme que empezamos. Me encuentro en el puente de San Juan. Estamos en primavera, así que a partir del verano en esta zona harán la primera de sus pozas, la del charco o poza del puente de San Juan. Hoy haremos la ruta río arriba hasta llegar al charco Esteban. Río abajo tendríamos las pasarelas del río Genal. Vamos a ver ahora que nos encontramos en esta época del año en el río Genal. Venga, acompañarme. Bueno, deciros que aquí, en verano, adaptan un total de cuatro pozas, cuatro charcos. Empezando por el del puente San Juan, luego el charco Picao, el charco de la Tomilla y el último, el idílico Estrecho. Y hoy llegaremos hasta el último, hasta el charco Esteban. Sin que esta zona es una zona ideal de baño para el verano, para toda la familia. Bueno, mirad, aquí nos encontraríamos con el charco Picado. Allí cerrarían un dique y toda esta zona quedaría inundada, y aquí tendríamos donde nos solemos tirar con los niños, porque esta parte quedaría de agua por encima mía. Aquí disfrutaríamos, ¡guau!, una maravilla de poza, la más grande de las cuatro que hacen en verano. Y ahora vamos a ir hacia la charca o poza de la Tomilla. Entraríamos con el charco de la Tomilla. Por este lado lo cerrarían con tierra y roca, y toda esta parte de aquí que ahora vemos sin agua, toda esta parte sería una gran poza. Todo esto estaría también inundado por el agua que desvían hacia este lado izquierdo. Y ahora vamos por la poza del idílico Estrecho. Bueno, mirad, la poza del idílico Estrecho, la más pequeña de todas, pero para mí la más bonita.
Aquí cuando le da el sol tiene un verde cristalino, un verde esmeralda espectacular. Wow, mirad, vaya espectáculo, mirad qué vista del río Genal. Wow, qué maravilla. Esto se complica. Ya nos vamos encontrando alguna que otra cosa. Y hay que... Vaya, que te tira para atrás. Hay que salir con mucho cuidado. Porque ahora el agua lleva fuerza y nos puede tirar. Así que hay que caminar muy, muy despacio hasta salir de los obstáculos. Pero vaya, mira qué bonito. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Mirad. Allí tenemos a nuestra izquierda el molino de en medio. Entre toda la maleza. Voy a ver si puedo buscar una entrada y os lo puedo enseñar. El molino de en medio, mirad, conserva sus ruedas, sus piedras, y es bastante grande. Solamente tiene las paredes, pero está en muy buen estado y bastante limpio. ¡Qué guapo! La verdad que esta parte, esta segunda parte del río, está muy, muy chula. El molino de Almenta. Se ve en muy buenas condiciones. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mirad cómo conserva la parte baja
donde extraían el agua del río. Aquí tenemos, mirad, una pila. Mira qué fuentecita, qué bonita. Por aquí corría el agua y aquí tenían la pila para la colada. Bueno, pues he llegado al charco Esteban, la última de las pozas de esta ruta acuática. Deciros que este charco ya no lo habilitan, solo los cuatro primeros del principio de la ruta. Así que ahora me voy a tomar un cafelito y voy a dar por finalizada esta ruta semiacuática en esta maravilla del río Genal. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle un like y os espero en la próxima. Adiós.